Carta de un guerrerense humilde a los candidatos. Con todo el respeto que ustedes se sepan ganar para merecerlo de parte de nosotros, la gente del pueblo, me atrevo a hacerles un comentario fuera de todo interés malsano de conseguir nada de ustedes, que aunque pudiera yo estar necesitando muchas cosas, pues francamente desde mis tatas me enseñaron que la dignidad es un tesoro más valioso que el oro. Entonces, yo prefiero sí poderlos ver a ustedes a los ojos y con mi frente en alto. No sé la verdad ustedes a nosotros los jodidos, ni siquiera si les remuerda la conciencia al no poder hacer lo mismo. Aquí donde yo nací, he de morir cuando Dios quiera. Médico y hospitales cerca, pues nunca vino. Y para ir hasta la cabecera municipal, allá al centro de salud, que a veces no abre varios días, y cuando sí hay doctor no hay medicinas, pues hay que esperar la camioneta pick-up, que pasa ya una vez tempranito y de regreso viene cuando ya va oscureciendo. Así que hemos aprendido a soportar ciertos dolores y hasta comer alacranes para vacunarnos contra la alimaña. Como quiera que sea, los maestros y profesoras que ha habido en la escuelita del pueblo, que queda como a 4 kilómetros de terracería, pues ahí más o menos nos enseñaron a todos eso del silabario y hacer cuentas. En esta vida, si no sabe uno sumar y restar, se lo trincan los demás. Ya eso de multiplicar y dividir es más difícil, pero pues sí se me quedaron nociones de cómo se hace. De todos modos, el tendero y el acaparador nos venden y nos compran a como ellos quieren nuestras cosechas y a veces nuestros animalitos. Claro que sí nos enseñaron algo de la geografía y la historia. Igual de que seamos mexicanos de guerrero y que a muchos kilómetros de aquí hay un mar azul y que hacia el otro lado, subiendo mucho, se llega a la capital del país, que está muy altota. Pero dicen que antes hay que pasar por Cuernavaca. Nosotros aquí, pues sembramos lo que se da conforme a las lluvias cada año. Agua sí hay, pero cada vez menos en el río. Luego viene mala y apestosa, que ni el ganado se lo quieren beber. En cada casa, pues escarbamos para tener un pozo y no andar yendo tan lejos a traerla del río en cubetas. Le echamos su pastillita desinfectante o tantito cloro para que no nos haga daño. Puta, que diéramos por tener eso como en las ciudades, que nomás abren una llave y sale agua casi pura y les llega desde un tubo, aunque dicen que se tiene que pagar por eso. A nosotros Diosito nos la regala, la luz. Claro que sí, hace ya como 20 años que todos nos volvimos bien locos de alegría cuando uno de tantos gobernadores se acordó que existíamos y nos pusieron la luz en el pueblo primeramente. Ya de ahí cada quien se tuvo que poner de acuerdo con los demás para comprar harto cable y postes y traer así la energía por nuestras comunidades pequeñitas. No, medidores no tenemos, para qué es más que la verdad. Pero sí le pagamos un derecho de energía a criterio de la comisaría. Pero hasta eso que son considerados. Claro que sí, a través de muchos años y ya con luz, lo primero fue en aquel entonces poder comprar en abonos en la mueblería del Español del Pueblo Grande un radio. Las mujeres preferían eso que una licuadora, pues el molcajete sigue siendo mejor para el sabor, y ni qué decir del metate para el nixtamal y nuestras tortillas golpeaditas a mano en el comal, con sus frijolitos y chile, a veces sopa de pasta y arroz. Carne, pues aunque tenemos algunos animalitos y cuches, pues son más bien para venderlos cuando crezcan. Ah, los pollos y la gallina, pues eso sí les entramos seguido. Igual que a las iguanas y garrobos, o a las ratas de campo, o a las liebres silvestres. Dios no mata de hambre a nadie, como sea. Ni a los huevones, que no les da por trabajar, y nomás ahí andan de borrachos en el pueblo. Sí, ¿para qué les he de mentir? A veces, pues vienen personas de fuera en sus camionetotas y nos proponen que le sembremos su hierbita entreverada con el maíz. Pagan rete bien,
pero luego son mala onda y hacen malos a nuestros jóvenes que no se han ido todavía para los Estados Unidos o de perdida a Sinaloa a trabajar en el campo. Esos forasteros todos enjollados, los de los sombreros caros y las botas bonitas, hasta regalaron algunas televisiones con antenas aquí en la comunidad para los que aceptaron trabajar asociados con ellos en eso de cultivar su hierba. Hasta algunas armas y parques dejaron repartidos como más entrones, pa' que nadie se acerque a los campos, aunque sea soldado, marino o policía. Igual se pusieron dadivosos cuando pagaron por escarbar harto para poner un pozo más grande donde todos podamos ir por agua a la pileta comunitaria que se llena por medio de una bomba eléctrica. A veces también nos traen a dejar medicinas en la tiendita que uno de esos señores le puso a la muchacha que embarazó y le dio una cría. Ahí venden ya de casi todo y nos lo apuntan a la cuenta. También venden mezcal, charanda y cervezas, incluso hasta polvitos misteriosos. Como sea, pues no estamos tan dejados de la mano de Dios y seamos conformes con nuestro destino. Nos tocó nacer aquí y muchos queremos morir aquí, aunque bastantes se fueron para jamás volver, hasta dejando a sus mujeres y niños abandonados. Aunque otros, pues sí les mandan cada mes su buen dinerito en dólares, lo que sea de cada quien, y se les agradece retear. Claro que hacemos fiesta en la comunidad cada año, aunque jamás podremos construir un verdadero templo grande a nuestra Santa Virgen Patrona de Guadalupe, y pues nomás tiene su capellita. El padrecito que viene nomás los domingos a confesar y a decir la misa, o de vez en cuando a bautizar chamacos que ya casi no nacen por aquí. Se enoja cuando de limosna no se acabala lo de sus gastos del viaje y su gasolina. Pero pues él se da cuenta de que la gente no es espléndida en la capilla. Pero si en cambio bien que le compran alguna ropita o discos pirata que él mismo vende fiados. Igual cigarros por paquete o botellitas de ron, brandy y hasta eso del whisky. Para los que sí le entran a eso de la siembra de la hierbita y pues tienen para pagar. Miren, aquí si no quiere uno tener problemas, no hay que andar mirando lo que los otros hacen y todos estamos en paz. Cuando llegan a asomarse soldados o policías, nadie abre la boca ni sabe nada de nada ni ha visto nada. Hablar es morirse antes. Pues sí, nos han llegado los rumores que es que ya quieren cambiar otra vez de gobernador. Pues allá casi sí, ya hace unos 7 años, oímos algo de que vino a la cabecera municipal y de paso un señor ceferino, chaparrito y medio güerito, que es que era enemigo de los del PRI y se había palabrado con los del PRD. Yo me acuerdo que merqué baratito una lona con su imagen de campaña y me sirvió harto tiempo para ponérsela de techito a la zahurda de mis cuches. Igual me dieron en el pueblo una camiseta con una letra Z amarilla, bien bonita. Pero pues eso es todo lo que yo supe del señor. Aunque a veces lo llegué a mirar en los noticieros de la televisión regañando a todos. Cuando fui de visita a casa del compadre. Yo todavía no tengo tele. Luego, el año pasado ganó las elecciones un señor Ángel Aguirre que ya había estado antes, cuando tumbaron a Figueroa. Pero me cuentan que ahora que es que ya hay campañas otra vez de los candidatos a diputados, alcaldes y senadores, y que para la presidencia, válgame Dios, pues hasta una mujer anda buscando esa chamba. Y entonces ahora nos piden la credencial esa con fotografía. Dice que para votar, que aquí nunca usamos. ¿Quién carajos va a ir a 4 kilómetros de ida y 4 de regreso a hacer colas por señores que no conoce uno? ¿Y qué es el día de las elecciones? Tampoco da nada. Yo ya les dije que si vienen al pueblo a eso de prometernos pendejadas imposibles, que no creemos de todos modos, pero en cambio vengan a repartir laminitas de cartón, bultitos de cemento, varillita o cositas que no se roben los líderes, entonces sí voy. A ver si con suerte esta vez me toca algo que no sea nomás una cachucha o una pinche camiseta. A los que vivimos aquí, no nos importa eso de que el turismo, que puentes grandotes sobre las calles pavimentadas, o que nos vengan a prometer meternos el tubo para el agua y el drenaje, o a vacilarnos con escuelas y becas, ni préstamos a la palabra. Lo que de veras necesitamos, ni se lo imaginan. Lo que queremos tampoco.
que no roben con los sobreprecios de las obras públicas ni sangren más los presupuestos. Ya por lo menos es, hombre. O escuelas donde todo el tiempo haya maestros. Y también, si se pudiera, pues que nos enseñaran algún otro oficio, pusieran fabriquitas o maquiladores de algo donde podamos trabajar cuando no estemos sembrando. Igual, pues también les pedimos, de veras, con mucho respeto, que respeten nuestra manera de ser y no se burlen de nuestras creencias. Gracias a Dios y la Virgen de Guadalupe, hemos resistido y tenemos fe y esperanza todavía. Por eso no les hemos hecho otra revolución. Por favor, señores candidatos de lo que sea, no vengan a mentirnos ni a prometernos nada. No se roben nuestro tiempo ni las ilusiones, que es lo único que nos queda.